Hola chirisiques, miren lo que tengo acá. Les presento a la lechuga de limón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de El Chirisique, de su turistoloco de confianza. Y fíjense dónde nos encontramos el día de hoy. Pues hoy vamos a estrenar una de las secciones que siempre he querido hacer y son los tours por los barrios de Quito, por los sectores más interesantes de Quito también, para irles contando su historia, los lugares de interés, los lugares turísticos, los miradores más chéveres y todo lo que respecta. Entonces el día de hoy nos encontramos en la zona de Huápulo para hacer un pequeño tour por el sector, pero vamos a dividirlo en varios videos porque hay muchas cosas que contar. Vamos a ir acercando más o menos por allá donde está el mirador, el famoso mirador de Huápulo, pero antes por acá nos vamos a encontrar con el monumento a un personaje muy importante que el día de hoy no voy a hablar mucho de su historia, solo les quiero contar que involucró una misión importante que terminó con el descubrimiento del río Amazonas, pero esa es historia para otro video, así que espérenla también, ¿sí? Nos vamos a dirigir hasta el mirador. Como pueden ver, tiene un pequeño caminito de madera para poder pasar. Y llegamos a uno de los miradores más concurridos, más famosos, más románticos también se puede decir, porque justamente aquí vienen las parejitas a pasar una tarde amena, donde incluso se llega a hacer este tipo de compromiso, de ritual, de poner un candadito en honor a, no sé, a cualquier cosa, a la unión de alguna pareja, donde dejan sellado su amor, su compromiso por toda la eternidad. Esta es una práctica que incluso, no sé si estoy bien, pero lo hacen en la Torre Eiffel, incluso me parece. Pero aquí en Quito también se lo puede encontrar. Y bueno, si alguien tal vez desea, puede venir, dejar su recuerdo, su señal y todo chévere. Ahora, este es uno de los miradores más bonitos, más interesantes, porque se puede ver casi la mitad de Huápulo como tal, se podría decir. Por la parte de atrás se tiene una gran vista del Valle de Cumbayá y posteriormente se saldría Tumbaco. Por la zona de allá estaríamos por la parte de Lumbicí. Y todo lo que vemos por allá es la ruta viva que conecta incluso hasta el actual aeropuerto Mariscal Sucre. Entonces, prácticamente es uno de los miradores que yo recomendaría. Se puede pasar incluso por haber, sentarse por acá, como ahí se puede ver esa parejita, y pasar la tarde amena, como les dije, quién sabe, con un par de bielas y todo bien. Entonces, como les comentaba en el video de hoy, no vamos a bajar por toda esta zona más concurrida de Huápulo, por la iglesia, por el parque y todos esos lugares que tienen mucho interés turístico, y por eso quiero darles su propio video para poder explicarles la historia de toda esa parte también. Datos que tienen que ver con descubrimientos arqueológicos, gastronomía, fiesta, religión, incluso misión geodésica también por ahí, y muchas cosas interesantes también, ¿sí? Pero por el momento vamos por el otro lado. Acompáñenme. Hasta donde vamos viendo es un sector, la verdad, muy tranquilo por ahora. No es que exista tanta bulla, no es que haya tanta actividad por aquí, pero está todo tranquilo por ahora. Ok, ya llegamos hasta esta pequeña intersección y el ingreso y también salida de Huápulo estaría por este camino. Entonces vamos a tomar este mismo y vamos a ir viendo qué nos encontramos. La verdad sí está bien bonito caminar por aquí porque es como un barrio alejadito, pero elegante. Tiene su estilo, inclusive miren el detalle de la piedra y todo. Sí, 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 está laja, está chévere. Por ahí ya tenemos otra vista bien chévere y vamos a seguir bajando y bajando y bajando. Y listo, después de unos 20, 25 minutos de caminata, llegamos a el dichoso puente donde tenemos que cruzar para seguir el camino por la montaña. Pero antes quiero mostrarles esto. O sea, aquí hay como una pequeña entradita. Se ve todo el puente y, por supuesto, el famoso río Machángara, que como pueden verlo, lamentablemente está declarado biológicamente muerto. Pero a pesar de todo, la vegetación sí se conserva. No sé si puedan fijarse. Justamente aquí está un pequeño quinde, un pequeño colibrí. Fíjense ahí, está tranquilito. Qué bonito. Desde aquí ya empezamos a ver que hay varias casas que tienen su sembrío, su cultivo por este lugar, incluso el ganado, como les decía.
Y por la zona de allá arriba también vamos a ver más cosas así, como hubiese sido cuando era limpiecito el río, ¿no? Qué chévere que debe haber sido. Ahí se puede ver la otra parte que les mostraba. Y nosotros vendríamos más o menos por donde están los edificios, bajando todito, hasta llegar por acá. Sin embargo, el camino sigue de largo. Ahora sí, a bajar todas esas libritas de más que se hicieron en la cuarentena. Y a pesar de que toda esta zona parece como que media botadita, no sé, aquí se encuentra una escuela para todos los moradores, inclusive aquí un pequeño parque de diversiones. Por ahí hay incluso una pequeña tiendita y todo. Supongo que esta escuelita es de gran ayuda para los pobladores de aquí, porque imagínense subir todas las mañanas hasta Yazote para ir a la escuela madrugando y todo. Como que sí representa un esfuerzo. Nuestro camino sigue por allá. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que disfruten de este mirador. Por aquí hay un pequeño caminito. Voy a ver si me asomo un poquito nomás porque se debe medio peligroso. Ok, fíjense todo eso. Wow. Para que se ubiquen más o menos, la iglesia está por acá y el mirador estaría más o menos por acá arribita. Es decir que estamos justamente al frente del mirador, tratando de subir todo eso. Miren, ahí están los gallinazos. Ahí se les puede ver. Hasta este punto llevamos recorriendo, ¿qué será? ¿Una hora? Una hora más o menos desde el mirador como punto de referencia. No hemos visto que baje o que suba alguna especie de transporte para toda la gente que vive aquí. Creo que debería existir, supongo que sí, un transporte para que lleve a toda la gente, al menos que está en esta parte más elevada de la montaña. Qué sé yo, que quiera salir al otro lado. No sé, esperemos que sí exista. Con todo, ya vamos a preguntar a la gente que vive por aquí, a ver qué nos dice. Y nada, esperemos que sí exista algo. Vamos a ver. Miren por allá. Se puede apreciar un pequeño pedacito del panecillo. Ahí está la Virgen. Y por acá están los condominios en el sector de la Napo. Ajá. Qué loco, ¿no? Y los pichinchas, por supuesto que sí, ahí al frente. Todo este bosque, obviamente de eucaliptos, como se puede ver ahí. Pero también se encuentran otras especies, como esta que tenemos aquí. Esta especie es lechero, miren. ¿Sí ven? Siempre que conversamos con las personas mayores, contaban que con este arbolito utilizaban para pegar en la escuela, porque genera esta especie de pegamento natural para poder pegar los cromos, los dibujos, las imágenes en los cuadernos. Entonces siempre se aprovechaba este tipo de cosas. Por ahí alguna vez me contaron que en las comunidades indígenas utilizan esto para hacer borradores para los niños de las escuelitas. Son especies vegetales que se dan por esta zona, por este sector. Sí se encuentran este tipo de especies bien chéveres. Ahí están más. Por ahí podemos encontrar lechero. Por ahí hay tilo, eucalipto blanco. Y el otro eucalipto que es el más común y corriente de todos, como este de aquí. Y así es el bosque inundado de estas especies vegetales. Fíjense también acá, estas inmensas caídas en la quebrada. Parece que la gente está utilizando para botar la basura también. Wow. A pesar de que es una zona que está un poquito separada de la ciudad, un poquito independiente, incluso existe una buena organización según lo que estoy viendo. Porque justamente aquí nos encontramos con un pizarrón y es en este lugar donde la gente viene a poner las fechas de las reuniones para el comité barrial, supongo, para poder obviamente reunirse y seguir velando por el bien de la comunidad. Una buena propuesta, la verdad. Aquí en el medio de la nada, yo creo que la gente ya conoce qué día de la semana debe venir a revisar el calendario, todo lo que está propuesto y las fechas para reunirse, obviamente, ¿no? Qué bonita organización que estamos viendo aquí. Vamos a ir a ver a una señito que tiene aquí sus cultivos. Incluso produce una serie de cucayos, de snacks andinos, que suele comercializarlo en las ferias, cuando obviamente se podían realizar antes de la emergencia sanitaria. Entonces vamos a ir a conocerla para que nos cuente su historia de qué nomás es lo que produce por aquí y a ver qué aprendemos. Así que nada, vamos a ver. Buenos días, ¿cómo Buenos está? Días. ¿Cómo se llama? Disculpe, yo. Cuéntenos. Mi nombre es Elvia Cunalata. ¿Y tú? El mío, Brandon Ramírez. Brandon Ramírez, chévere. A ver, cuéntenos, ¿qué nomás se hace por aquí? Tostadas de sal, mixto de dulce con maní, tostado y tostado con...
Esto usted, lo producen ustedes mismos aquí, ¿no es cierto? Nosotros producimos de lo que es papas de orégano, de ají, papas naturales, se hace chifles de dulce, soya, tostado, se hace camote. Wow. Entonces todo eso nosotros producimos. Okay. Ahorita por esto de la epidemia no se ha estado produciendo al máximo, sino a lo que se ha pedido. Yeah. Igual nosotros ya tenemos la abertura con lo que es el huerto orgánico también. Yo les invito a que vean lo poco que tenemos en nuestro huerto ahorita en esta época de verano. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver. Aquí nomás ya se pueden ver full cosas. A ver, vamos a ingresar por acá. Permisito. Ok. Wow. Ahorita aquí está tomate. Tenemos una nueva variedad de pepinillo. ¿Nueva variedad? ¿Cómo nueva es eso? Nueva variedad de pepinillo. A ver. Nosotros estamos dejando es porque es nueva variedad. Eso es un pepinillo. Ok. El pepinillo original está aquí. Y hasta que cansé, este es el pepinillo original. Pero este es otra clase de pepinillo. Ya. Entonces estamos haciendo ahorita la producción para ver la venta del pepinillo. Wow. ¿Y ya lo han probado esa? Sí, ya hicimos nosotros para probar en la casa. Mejor que este. ¿En serio? Sí. Wow. Inclusive este tiene un poco de ¿cómo le puedo decir? De un poco de un medio tufito este, ¿no? ¿Y esto ustedes lo adecuaron todo? Sí, lo construyeron. Nosotros hacemos la construcción de esto. Nosotros compramos el material y la construcción lo hacemos nosotros. Esta es la famosa lechuga de limón. A ver, ¿dónde está? La nombrada. Sí, yo la primera vez que probé fue aquí y desde ahí nunca me olvidé. Esta es la lechuga de limón. Lechuga con sabor a limón. Sí. Esta es la novedad de la lechuga de limón. Esta lechuga no era de aquí. Nos trajeron y nosotros le sembramos y nosotros le hicimos. Amigos, entonces vamos a ver, vamos a probar un poquito. Ahí está. Sí, huele ya desde ahí. Ya se percibe también el olor. A ver. Sí. Wow. Prácticamente ya se come así y ya está el tomate y está una ensalada lista. Fíjense ustedes, o sea, sin mentirles, ya huele a limón y sabe a limón, así, de lo natural. La ceñito solamente le arrancó de ahí unas cuantas hojitas, como aquí se puede ver, y nos brindó. Y ahí están. Delicioso, delicioso. Eso es muy distinto Muchas al tomate gracias. que usted consume del mercado, del como es, este es el orgánico, es le aguanta más tiempo. Usted le deja afuera y ese se madura y se va secando, más no se pudre como tiene el tomate orgánico. Ah, wow, es muy distinto este tomate y aguanta más tiempo. Ya escucharon, amigos, entonces vamos a probar este tomatito también. Salud. Ese sí es salud. Bien jugosito. Y sí sabe distinto. Hasta inclusive, supongas en la zanahoria o en la remolacha, es muy distinto hasta el color. Ah, claro, se nota. ¿Sí? Vamos a probar en conjunto con la lechuguita. En el limón. Wow, riquísimo. Miren, bien jugosito. Con el cómo sabe, riquísimo. Una ensalada, lista prácticamente. A ver. Los panales de abejas. También, eso no vi la última vez que vine. No, ya, hace qué tiempo vendría, pero ya está, bastante tiempo que tenemos nosotros las abejas. Ah, también. Sí. Wow, ¿y qué tal? Sí, la producción. Sí, produce. Igual, sí sale la producción. Ahorita ya está por sacar la producción. Tenemos aquí en esta parte y en la parte de abajo también. Ya huele a miel. Más. Comienza a oler. Miren, ahí están todas las abejitas ahí. ¡Wow! Y está solo tomate riñón. A ver, permisito. Ya está en flor. Este es solo tomate. En unos 3 meses máximo ya está la producción del tomate. Porque ahorita ya está en flor, la primera flor. Lo bueno es que esto, o sea, es orgánico y no... Nosotros no le ponemos nada de lo que es químico.
toda esta tierra es orgánica a la vez. Se cierra más, se siembra más con el abono, el humus, que nosotros mismos producimos. Ah, también. Tenemos, sí, ese es el humus. Se cierra todo eso y aquí está la lombriz. Ya, ahí salen las lombrices. Todo esto, esto ya está de remover porque ya está. Las lombrices ya se encargan de comer y ellas se comen todo esto. Ah, wow. Sí, todo esto se hace. Esto ya es humus. Y esto le ayuda para sí, su propia producción. Ajá, ya le vi. Claro. De todo lo que se consume, todo lo que es producto de lo que se consume, todo eso se les pone aquí. Incluso con los animalitos, como dicen, que les ayuda. Sí. Entonces, esa se tiene aquí porque aquí las gallinas y todo eso, entonces le ocultamos porque si no se acaban las gallinas, las lombrices. Ah, entonces, eso es solo para el consumo de todo nuestro huerto. Y acá igual tenemos más abejas que... Más abejitas, a ver. Wow. A ver, sí. Bastantísimas. Miren, sí, todo que hay eso algunas ahí. Que en esta temporada se van porque no hay flores. Ah. Esto es rúcula. Ya está en flor, mejor la rúcula. Esta de ahí. Sí, esto es rúcula. Blanquita. Eso es, tiene. A ver. Huélale, tiene el sabor a. ¿Cómo se llama ese coso? Ajonjolí. Ah, sí, ay, sí, sí, sí. Usted le pone en la ensalada con lechuga y todo, ahorita esta ya está madura. Igual tenemos aquí a la espinaca. Este es zucchini. Este es remolacha. Este es brócoli. Son los semilleros que nosotros mismos producimos. ¡Qué bonitos! Sí, aquí igual está el coliflor. Paiteñas, cebollas. Cebollas paiteñas. Ese está recién naciendo. Esta planta va. Ya para sembrar. Estamos esperando que salga la semilla para hacer. Aquí igual era tomate cherry, rábano que ya acabamos de sacar anteayer. Aquí nosotros para la gripe o eso, nosotros no vamos al médico. Al médico máximo se van, será porque ya nosotros no les hemos avanzado a curar, porque de ahí de los restos nosotros simplemente les curamos aquí con el tilo, el tipo y eso, y así les hemos dado a los míos al doctor nunca se han ido. Ah, qué bueno. Ellos se van ya cuando en realidad sea una enfermedad que sea de operar o que no se le ha avanzado a controlar a tiempo. De ahí de los de nosotros es cero enfermedades casi. Wow. 100% sanos. Y pues bueno amigos, como ya vieron el pequeño tour que nos ayudó, ya vimos todo lo que se crea, todo lo que se produce aquí, los pequeños emprendedores también. Igual ya nos acaba de obsequiar un pequeño cucayo para probar. Las puertas están abiertas, nuestra casa es humilde pero un corazón bastante grande para recibir a la gente que quiera venir visitarnos, ver lo que nosotros producimos, todo lo que es productos orgánicos. Serán bienvenidos y bien atendidos también. Perfecto, ya le escucharon amigos, cualquier cosita ya les puse sus contactos en el video. Muchísimas gracias por recibirnos, por darnos estos pequeños presentes, a pesar de que no le avisamos y le caímos de sorpresa, pero nos recibieron con las manos abiertas y nada, nos esperamos verles en otra ocasión y también esperemos que ustedes también le visiten y puedan apoyar a los pequeños emprendedores. Y nada, continuemos con el video. Les cuento que empezamos más o menos tipo a las 12:30. Ahorita ya son más o menos las 4 de la tarde. Nos tomamos un pequeño descanso para contemplar esta vista que nos trae la naturaleza, que nos traen los pichinchas el día de hoy. Y mientras, por supuesto que sí, comemos el cucayito que nos obsequiaron. Aquí tenemos habitas. ¿Qué más se puede pedir en estos días?
Y finalmente llegamos a la pequeña subidita para poder acceder al famoso mirador natural. Wow. Vamos más allácito. Y aquí ya llegamos al bosque. Qué divertido, la verdad. Y finalmente llegamos. Uf. A ver, déjenme ubicar. Por allá estaría el Ilaló. Por allá estaría Cumbayá, Tumbaco, Tababela, Pifo. Y por supuesto también toda la cordillera oriental o real. Aquí en medio del bosque. Wow. Y amigos, después de todo el esfuerzo que hicimos para salir literalmente desde allá, desde Huápulo, desde el mirador, bajamos, subimos toda la montaña en medio del bosque para llegar a este mirador. Uf, ¿qué tal? Y menos mal que hoy hizo un buen día, ¿no? Está despejadito, se puede ver bien. Está un día muy chévere, muy cansado, eso sí. Pero creo que toda esta vista sí valió la pena, la verdad. La verdad, esta sí es una zona full, full, full callada. Bien tranquila, inclusive. Prácticamente no hay nadie. Y es una vista bien relajante, la verdad. Si se fijan por acá, ya es todo prácticamente bosque. Y no hay más. Y pues nada, amigos, como se fijarán, uno de los lugares más tranquilos que conozco aquí en Quito, con las vistas más impresionantes también. No se olviden de estar atento a los tours que también ya vamos a estar sacando próximamente. Hasta aquí llega este primer video con el que inauguramos los tours por todos los barrios de Quito. Espero que esta nueva travesía con los chirisiques les haya gustado y espero que hayan aprendido algo nuevo también. Y pues sin nada más que decirles, les espero en otra aventura para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de Huápulo y, por qué no, el lado yucho de los miradores de Huápulo también. Solamente con el chirisique, solamente con chirisique, Quitours. Pagaracho. El Distrito Metropolitano y por acá los valles del Distrito Metropolitano. Esta montañita es lo único que separa a los dos. Wow, por ahí está Huápulo.